En el video de hoy te voy a compartir todas las toxinas a las que estamos expuestos todos los días y que están escondidas, a lo mejor ni siquiera has escuchado de varias de ellas y cómo toda la acumulación de todas estas toxinas nos están dañando nuestro cuerpo. Así que te invito a que te quedes conmigo. Soy Claudia Rivas. Y ayudo a las personas y las animo a crear hábitos saludables para tener más energía para ellos y para su familia. Si tú estás interesado en tener un estilo de vida saludable, te invito a que te mantengas conectado, te suscribas y toques la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Entonces hoy vamos a tocar este tema que es súper, súper importante porque después de conversaciones que tengo con las personas que me contactan, me doy cuenta que mucha gente no tiene idea de la cantidad de toxinas a la que estamos expuestos todos los días. Con lo que más estamos familiarizados es con las toxinas que tenemos en los alimentos, ¿verdad? Lo que son los pesticidas que ya vienen desde que los están cosechando, los químicos que les agregan a los alimentos para conservarlos, para que tengan mejor sabor, o porque les quitan algún nutriente y ya el sabor cambia y les agregan otros ingredientes, por ejemplo, que son sintéticos, que no son realmente naturales, y todo eso, los conservantes también que les agregan, todo eso son toxinas para nuestro cuerpo que poco a poco se van acumulando. También encontramos en el agua que tomamos, hay muchos metales pesados que también nos están afectando y nos están haciendo daño. Es importante que trates de tomar agua que sea filtrada. También otro lugar donde hay muchas toxinas es en todo lo que usamos para la piel, ¿verdad? Lo que son cremas, incluso el champú, tiene muchas, muchas toxinas. Los perfumes tienen una gran cantidad de metales y lo peor es que en todas estas productos, las personas, las compañías que producen estos productos no tienen que poner todos los ingredientes que están usando en estos champús y cremas y todo, y cuando nosotros nos lo colocamos en la piel, pues la piel lo absorbe rápidamente. De hecho, cuando tú te colocas algo en la piel, es mucho más rápida la absorción que cuando comemos algo, que cuando lo digerimos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos usando para nuestra cara, para nuestro cabello. Si tú no sabes, no conoces de todas las toxinas que pueden tener, te invito a que me dejes un mensaje y te puedo mandar una lista, una aplicación que puedas usar para que te des cuenta de la cantidad de toxinas que hay en estos productos y así pues estén mejor informada, ¿verdad? Para que tomen mejores decisiones. También otros lugares donde estamos adquiriendo muchas toxinas son los plásticos. Si tú estás usando muchas trastes de plástico, te recomiendo que vayas usándolo lo menos que se pueda. Empieza a usar más cosas de vidrio. Si no tienes mucho dinero para estar comprando cosas de vidrio, yo lo que hago es que cuando compro, por ejemplo, los frascos, digamos, usamos los que son alimentos fermentados o cualquier frasco que encuentro de algún producto en la tienda, lo guardo, lo lavo, lo esterilizo y lo estoy usando. Lo estoy usando para contenedores, ¿verdad? Y eso es mucho mejor. Entre menos plástico uses, mejor, especialmente si tienes niños. También en el teflón encontramos toxinas que están dañando nuestro cuerpo. ¿Y por qué digo especialmente para los niños? Porque ha habido estudios en los que se ha encontrado que los niños, cuando les examinan su orina, desde que son chiquititos, incluso desde que acaban de nacer, tienen una gran cantidad de toxinas en su cuerpo. ¿Por qué desde que acaban de nacer? Porque nosotras como madres, cuando nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de toxinas, de alimentos procesados, de azúcares, todo eso se lo estamos pasando a nuestro bebé. Entonces ya desde que nacen pueden traer todas estas toxinas acumuladas en su cuerpo y eso nos afecta de mucha manera, nos puede dañar la piel. Por eso hay muchas personas que tienen problemas en la piel, eczema, les da problemas hormonales. Si tú eres una persona que sufre de trastornos hormonales, te recomiendo, número uno, que empieces a comer cosas orgánicas. Trata por 2 semanas, solamente cosas orgánicas y también que elimines todos los productos que son crema, champús, que tengan olores artificiales y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor porque muchos de estos productos que tienen todos estos químicos son... ¿Cómo se me fue la palabra? Disruptors descontrolan todo lo que son nuestras hormonas. Entonces,
trata eso, ¿verdad? Si eres una persona que tiene un descontrol hormonal. Y también se ha encontrado, como te decía, estudios, se hizo también en niños, en un estudio donde se controló un grupo de niños que estaban comiendo solo alimentos orgánicos y otro grupo de niños que estaban comiendo alimentos normales. Se encontró que solamente con 2 semanas de ellos estar comiendo alimentos orgánicos, les disminuyó la cantidad de toxinas en su cuerpo hasta un 80%. Todo esto a lo mejor nos asusta, decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Hay toxinas en todos lados. Lo bueno es que podemos hacer hábitos que nos van a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo. Lo primero que podemos hacer es tomar agua, tomar bastante agua, y si le ponemos limón es mucho mejor, porque el limón activa lo que es nuestro hígado, que es el órgano en realidad principal que se encarga de desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros le ponemos limón al agua, eso activa más, le da más, lo hace más eficiente a lo que es la desintoxicación que nuestro hígado hace. También otras cosas que le puedes agregar a tu agua, porque puedes comer más, son el turmeric y el jengibre. Eso te va a ayudar muchísimo. También alimentos que te van a ayudar son todos los que son los vegetales verdes y más los crucíferos, porque esos te ayudan, ¿verdad? Tienen fibra y te están ayudando a limpiar cuando están pasando a través de tu cuerpo. Otra cosa que puedes hacer, empieza a agregar lo que son las hierbas a tu alimentación, porque las hierbas ayudan mucho. Es un muy buen desintoxicador de nuestro cuerpo, te va a ayudar el perejil, todo eso, ¿verdad? Y ya te dije el jengibre. Ok, otra cosa que te va a ayudar muchísimo también es a cepillarte la piel cuando la tienes seca. Hay unos cepillos que tú puedes usar, no se mojan, antes de bañarte en tu tina, lo vas a agarrar y te vas a empezar a cepillar, ¿verdad? Yendo en dirección al corazón, desde tus brazos, ¿verdad? Empiezas a cepillarte todo alrededor y te enfocas lo que son aquí en esta parte, también atrás de las rodillas, porque eso ayuda a la desintoxicación, porque eso hace que los fluidos linfáticos que tenemos en nuestro cuerpo, que son los encargados de transportar las cosas que ya no sirven, que vayan saliendo, los ayudan a sacarlos. Especialmente es importante que tengas cuidado en las mujeres, ¿verdad? Porque todas las toxinas son solubles en grasa. Entonces, cuando nuestro cuerpo está cargado de toxinas, se van acumulando en la grasa, y nosotras, el pecho, las mujeres, es un órgano que tiene bastante grasa. Entonces, si tú estás usando desodorantes o no estás haciendo el cepillo para ayudar a tus fluidos linfáticos a que saquen toda la basura, si tú usas desodorante que tiene químicos, eso está bien cerca de lo que es tu pecho, y como te digo, en la piel lo puede estar absorbiendo. Y se ha encontrado que hay personas, en las personas que han tenido cáncer en el pecho, se ha encontrado que tienen toxinas de las que se están usando por el desodorante y todos estos productos en el pecho, ¿verdad? No, hay personas que dicen que no es cierto, pero sí se han encontrado. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente las mujeres, cepillarnos con el cepillito alrededor lo que es el pecho, ¿verdad? Y también lo que te va a ayudar mucho es el ejercicio, porque el ejercicio hace que se muevan más lo que son todos estos fluidos, que como te digo, son los encargados de sacar toda la basura que se nos va acumulando en el cuerpo. Y especialmente dormir, que es una cosa que muchas personas no mencionan. Cuando tú duermes es cuando el cuerpo tiene la mejor oportunidad de desintoxicar todo lo que es nuestro cuerpo, de renovarlo, incluso nuestro cerebro. Se ha encontrado que las personas que no duermen bien, la toxicidad se va acumulando más en el cerebro y son más propensos a tener problemas como Alzheimer's. Así que esas son las cosas que te recomiendo que hagas. Son bien fáciles, como puedes ver, ¿verdad? Alimentaciones con más agua, primero que nada, alimentarte con vegetales, especialmente crucíferos, cepillarte la piel, ¿verdad? Comer alimentos, como ya te mencioné, limón, jengibre, ajo, y hacer ejercicio. Así que eso es todo por el video de hoy. Espero haberte ayudado. Déjame saber en el área de comentarios si tú estás tratando alguno de estos hábitos. Déjame también saber si no los conocías o si los conocías. Espero haberte ayudado con este video. Si encontraste valor, compártelo con las personas que creas se puedan beneficiar. Dame tu like. Espero que tengas una excelente noche y nos vemos en el próximo video.